La llegada de los tepanecas al Valle de Anáhuac se remonta al siglo XII, cuando su líder, Matlacoatl, los guía en una larga migración hasta que logran establecerse en la región de Azcapotzaltongo, actualmente parte del Estado de México. Matlacoatl se unió en matrimonio con Azcoeitl, quien era hija de un importante gobernante de la región. Juntos se convirtieron en la pareja fundadora de la dinastía tepaneca ya en la región de Azcapotzalco. Pero fue hasta la aparición de Acolhuacatzin, líder de un grupo migratorio que llegó de Michoacán, que los tepanecas comenzaron a ganar importancia en el Valle de Anáhuac. Acolhuacatzin, o simplemente Aculhua, se casó con Cuetlazochitzin, segunda hija de Xolotl, rey chichimeca que gobernó lo que hoy es Tenayuca y Tlalnepantla. Como regalo, les dio el territorio de Azcapotzalco. De esa unión, nacería años después Tezozómoc, el poderoso gobernante tepaneca que expandió las fronteras de su imperio por toda Anáhuac hasta llegar a la zona de Puebla y Cuernavaca. Esta es una estatua a Tezozómoc, quien gobernó pues, el Valle de México desde aquí, desde Azcapotzalco, en finales de 1300, principios del 1400. Era lo que se conocía como un altepe, que es una unidad política pues, que unía a los distintos pueblos del valle. Él era el gobernante pues, mucho de la gloria de Azcapotzalco está en esa época. En los últimos meses hemos encontrado también distintos materiales que nos van a ayudar a entender mucho más este periodo y los otros que también sucedieron aquí en Azcapotzalco. Entonces esto es una estatua para recordar, para conmemorar a este hombre, este gobernante del Valle de México desde Azcapotzalco de Tezozómoc. Azcapotzalco significa el hormiguero, el lugar donde vivían las hormigas. Las hormigas son importantes pues, en la simbología prehispánica por muchas razones. Una de ellas es que se supone que ellos le roban a los dioses el maíz y lo traen a la tierra, entonces quien le da pues, de comer a la gente. El chintololo es alguien, es una hormiga, por lo tanto es nalgón, ¿no? El chintololo es un hombre nalgón, también probablemente en referencia pues, a la propia hormiga, y pues por muchísimos años se ha utilizado como el gentilicio de Azcapotzalco. Tezozómoc dominó a todas las culturas del Anáhuac. Fue durante su gobierno que los aztecas se establecieron en el lago de Texcoco y estuvieron sometidos a su poder. Guerreó con los altépetl de Culhuacán y Tlacopan y se enfrentó al rey poeta Nezahualcóyotl, monarca de Texcoco. Entre 1426 y 1427 muere Tezozómoc. Su imperio es heredado por su hijo Tayatzin, quien no dura mucho en el trono, pues fue asesinado por su hermano Maxtla, quien toma el control y continúa la lucha contra Nezahualcóyotl. El poder de Azcapotzalco comenzó a decaer bajo el brazo de Maxtla y los señores Nezahualcóyotl, Izcoatl y Totoquihuatzin de Texcoco, Tenochtitlan y Tlacopan respectivamente formaron la Triple Alianza para derrocar al pueblo tepaneca. Con la caída de Azcapotzalco inicia el ascenso del Imperio Mexica. El Tlatoani Izcoatl convirtió a la nación tepaneca en tributarios, situación que no cambió hasta la conquista española.